Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección Cocinando entre Valijas. En los largos viajes no siempre comemos comida elaborada por otros. Esta sección nos mostrará cómo cocinarnos durante el viaje y en algunos casos cómo comprar nuestros alimentos, pero como siempre, entre nuestras valijas. El pechito de cerdo es un corte de este animal que tiene parte de costillas y parte de la paleta, muy sabroso para brasear a la parrilla. A esta delicia argentina le vamos a dar un toque de Estados Unidos agregándole una exquisita salsa barbacoa casera. Vamos a cocinar. Cortamos a la mitad el pechito de cerdo para que nos entre bien en la parrilla. Agregamos sal parrillera con pimienta y ají molido de ambos lados. Alimonamos la carne, un poquitito de limón. Con un fuego previamente realizado de carbones y madera, calentamos la parrilla y la limpiamos bien. Llevamos a la parrilla el pechito de cerdo, preferentemente del lado del hueso para el primer braseado. Ahora vamos a preparar las papas a la parrilla. Cortamos longitudinalmente las papas para que queden bien anchitas. Así como quedan, las llevamos directo a las brasas, las rociamos con aceite de oliva y pimienta. Ahora seguimos con la salsa barbacoa casera. Tomamos un sartén, agregamos un poco de azúcar para caramelar, miel, salsa de tomate, revolvemos bien. Incorporamos pimienta, sal, mostaza, comino en polvo. Yo tengo un comino procedente de Salta, del norte argentino, con una intensidad de sabor que es impresionante. Una pizca de ají molido, humo líquido, pimentón dulce, dos dientes de ajo picados. A mí me gusta que el ajo no quede muy chico picado, pero aquí se los dejo a criterio y gusto de cada uno. Siguiente paso, llevamos el sartén arriba de las brasas y vamos cociendo hasta que la salsa logra consistencia y se carameliza, no demasiado, ¿eh? Con la barbacoa ya semi lista, le incorporamos un poco de ketchup, calentamos otro poco sobre las brasas. Giramos las papas para que se cozan del otro lado, las rociamos nuevamente con aceite de oliva y salamos. Luego pintamos el cerdo con nuestra barbacoa, pinchamos para que penetre bien los líquidos. Cada 5 minutos pintamos y damos vuelta al cerdo y de esta manera va tomando un sabor impresionante. Ya listo todo, vamos a emplatar. Acompañamos con un poco de rúcula lavada previamente con una pizca de sal y la rociamos con aceite de oliva. Ponemos las papas como base, servimos el pechito de cerdo que tiene unos aromas únicos, como les dije, únicos. Decoramos y rociamos las papas con un poco de pimentón y ají. Y listo, nos vamos a comer. Hasta la próxima, amigos.